tema les cuento que Ricardo González Jr., hijo de Cepillín, comparte que pues en su casa se siente la presencia de su padre. Ha sido muy difícil asimilar su ausencia, pero él comparte que todos han volcado su amor hacia su madre para que pues ella no se caiga. Hace unos días, doña Aide Guajardo, viuda de Cepillín, celebró su cumpleaños. Y tristemente, fue la primera vez sin la presencia de su esposo. Aún así, sus hijos no dejaron de hacerle este día muy especial y se la llevaron de compras. Imagínate, el primer año sin mi papá fue bastante difícil. Pues las coincidencias, tan pegada la fecha. Fallece el 8 y el 18 es el cumple de mi mamá, o sea, claro. Muy duro, muy, muy duro, pero aquí estamos los hijos para darle mucho amor a mi mamá. Las mañanitas pues la cantábamos toda la familia juntos, no era de que nos pintáramos y cantáramos todos la versión de Cepillín, pero sí nos juntábamos todos y se las cantábamos. Incluso ayer pues lo hicimos igual. A 15 días de la partida del famoso actor, para la familia ha sido muy difícil soportar su ausencia. Hemos estado en familia, hemos estado todos los días pegados a mi mamá, apoyándola, llevándola, si se puede, a comer o comiendo también en la casa de ella o en mi casa, haciéndola sentir pues que no está sola, porque son momentos muy duros, porque no me gusta que se siga lastimando. Más donde está la urna, lo que es el pabilo, normalmente se ve una vela, o sea, normal, un pabilo, pero este se hace pues como cerca de 10 centímetros de flama. Entonces, eso no es normal. Eso no es normal. Y aún desconocen si las cenizas del famoso payasito reposarán en la Basílica de Guadalupe. Ahorita las cenizas mi mamá las puso arriba de un lugar especial, arriba de una chimenea. Se ven hermosas y con su vela prendida todo el tiempo, flores. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ay, pues cómo no lo va a extrañar, claro. ¿No? Continúan en el duelo. Sí. Es que hay duelos que duran toda la vida. Pues hay sí. Gente que pasa más rápido página. Hay otras personas que les es más difícil. O que no lo pues superan. Aquí hemos tenido siempre la... porque pues es una voz tan autorizada de Gaby la tanatóloga. Ah, entonces, sí. Pues ella lo ha dicho. Hay personas que pueden pasar páginas. Hay otras que llevan el luto toda la vida. Oye, vi una entrevista ayer, una declaración de Cepillín que hace 2 años dijo, a mí me quedan 2 años. Sí, ¿tampoco? Sí. Como una predicción. Sí, me impresionó. Porque ya había tenido infartos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Dice, no, a mí me quedan 2 años. Y cuando ves hace cuánto fue esa entrevista, dice, hace 2 años. Uh-huh. Fue impresionante. O sea, que lo presentía de alguna manera, claro, pero sí, bueno, sí. Pues ya estará en mejor lugar, ¿no? Por supuesto. Así es. Continuamos. Pues yo tengo una predicción para ti. Vas a seguir bajando de peso. ¡Ay, qué bueno! Date vuelta, Anita, te ves bien guapa.